Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, chavales, hoy nos toca jugar con la señora Famas, ¿vale? Que es del bando CT, solo se puede comprar en el bando CT, y es la compañera de justo la Gali, ¿vale? La Gali es fusil de asalto, que solo se puede comprar en Terror. Y esta es la Famas, que solo se puede comprar en el bando CT. Tengo la Famas superviviente Z. Está más o menos bien, está bastante chula. No sé, es un... Madre mía, el bot. Es una... Es un camuflaje que está bastante chulo y bastante baratillo. No me acuerdo cuánto me costó, pero está bastante guay, ¿no? Así que, por lo menos en este episodio sí vamos a tener... Ah, me lo ha quitado el bot, tío, ¿en serio? ¿En serio? Hasta el bot ya me ha robado la caja. Madre mía, ese tío parece un bot. Hostia, ese no. Bueno, como iba diciendo... 85 en 4, es que he visto impactar las 4 balas y digo, ya está muerto. Pero no, este, la fama tiene más o menos la misma característica de la Gali, ¿vale? Solo que tiene un recoil diferente, me cago en la leche. Lo malo es que esta vez íbamos a jugar contra Akas y entonces nos van a fundir un poco más. Por eso de que ellos matan de un tiro a la cabeza, etc, etc, ¿vale? Bueno, el recoil es un poco diferente al de la Gali. Es bastante... difícil utilizar el recoil de las famas, pero no es muy complicado. Mucha gente no le gusta, a mí me gusta. A mí es que para comprar un arma, un fusil de asalto en segunda ronda no me gusta. Me gusta más comprar un subfusil, que como ellos llevan pistola, pues te vas de ruseo contra ellos y al tener tu más cadencia y eso, pues le vas a ganar, ¿no? No me gusta tanto el fusil de asalto para una segunda ronda, digo. Entonces prefiero siempre un subfusil. Pero bueno, está bastante bien, es una buena opción, ¿vale? Es una muy buena opción coger una fama. Y además, siempre está bien que en el equipo haya varios subfusiles y varios fusiles de asalto para así complementarse un poquito mejor, ¿no? Según cómo juguéis, pues así cogéis un arma o otra, ¿vale? Este arma tiene ráfagas de 3, la podéis poner a ráfagas de 3 dándole al clic derecho. Así. ¿Habéis visto? Y suelta ráfagas de 3, ¿vale? Ahora no sé cómo lo tengo. Se ha cambiado en modo automático. Modo automático. A mí el modo ráfaga no me gusta, porque yo ya sé hacer las ráfagas. Oye, le da la cabeza, ¿no? 99 en 2. Increíble. Increíble. En la cabeza y uno al cuerpo. Y no se muere. Yo digo, estas armas tienen poquito daño comparado con una M4 o... o un AK, ¿no? Habéis visto, no hace falta ponerse en modo ráfaga. ¿En serio? ¿De dónde me están disparando? Me están disparando desde larga. Abajo tengo otro. Tengo un tío aquí. Me voy a cambiar aquí. Algo así. Me compro esto. Venga. Continuamos. Sub muerto con la Negev, en serio. Para aprovechar los puntos dobles, ¿no, cabrón? Aquí hay un tío. Oye, ¿cuánta gente había ahí? ¿Cuántos terror? Estaba todo el equipo, ¿no? Madre mía. ¿Pero qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí? Por aquí viene más gente. Vale, vengas, vamos allá. ¡Oh, otro tío! Vale. Madre mía, parecen cono, ¿eh? Os lo juro que no son cono. Joder, en serio. No me da hasta que me paro justo para apuntarle y empezar a reventarle yo. ¿Hay un tío detrás? No, he entrado ya en doble puerta. Hay dos. Hay otro. ¡Ay! Su prima. Ahora irán todos con la P90. Pues con la que ahora conseguí doble puto. ¡Toma! Ah, la próxima vuelve a asomar ahí la cabeza. A ver, vamos allá. ¡No, tío! Estaba mirando el minimapa. Venga, muérete, gracias. Hay otro. Vamos segundo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Me mates! ¡Lol! ¡Qué malo! Yo soy el malo. No. Vale. Ya sé que recargo muchas veces. No, no debería recargar tanto. Que con un cargador tengo para matar a dos mínimo.
Ahí estamos. Ah, otro más, tío. No me ha dado tiempo a cubrir. Aquí hay un tío. Tiki, tiki. Allí va. Un auto noob. Hijo de puta. Hijo de puta. Mira por aquí. Contra un AK. Ha dado mocha sin querer. Y ahí la tiene. La magia rica. Ahí. Vale. Vamos para atrás. Tengo otro, creo. ¡Oh! ¿Y este? ¡Lol! Os lo juro, no son bots, ¿eh? Son personas de verdad. Porque he intentado jugar en otros mapas diferentes. En los mapas de reserva. Pero son todos bots, ¿vale? A lo mejor solo hay un tío jugando y ya está, poco más. Entonces, prefiero jugar contra gente antes que contra bot, ¿no? No sé, a lo mejor un gameplay contra gente es más divertido que contra bot. Aunque esta gente no sea el mejor ejemplo, ¿no? ¿Qué haces disparando a la puerta, tío? La puerta no te ha hecho nada. Déjala en paz. Vale, viene por oscuro. 3, 2, 1. Fue. Fue. ¿No? Ya. Está ya mi compañero aquí. También está este. Vamos a volver aquí al punto de B. Por favor, ¿dónde están? Está ahí abajo. Ya está muerto, tío. Ya no veo a nadie, ¿eh? Hola. Hay otro, hay otro. Hostia, este es mi compañero, tú. Me he rayado. No están, tío. De verdad, me estoy aburriendo. Venga, vamos a ir más rápido. Ok, tío. Es que ahora están aquí otra vez. Pero estoy perdiendo la partida porque no encuentro a nadie, tío. Y el que me encuentro con un subfusil, en serio, ahí. No sé cuánto daño le habré hecho. Pero mucho. Venga, tío, por favor. Necesito algo más. Necesito algo más, que si no voy a empezar a perder ya la partida. Y se lo lleva el bot, tío. Es que es increíble eso. ¡Ah! No, no, no me mates, tío. Eso es lo que pasa por recargar, ¿vale? ¿Has visto los bots y me matan, chavales? Los tíos no, pero los bots sí. Atlético, por favor. ¿Qué haces ahí, tío? Vaya campeada arriba que se está pegando el campeón. Aquí hay un tío o varios. Uno ahí. El narco. Madre mía, el narco. De verdad, en esta partida yo no sé dónde está la gente. Justo ahí. Todo el rato me pasa lo mismo. Recargando me pilla. Estoy a 12 de vida. Estoy a un soplío, vaya. O pillo a alguien recargando. O pillo a alguien por la espalda o no lo voy a matar, ¿Cuánto le metió? 63 en 3, tío. Qué pena, de verdad. Debería haber matado antes de la WP, pero bueno, da igual. Vale, aquí hay mucha gente y aquí también. Vale. Bueno, compañero. ¿Qué haces, compañero, disparándome? Vale. Recargamos. Hay compañero aquí. Ostras, chaval. ¿Y se muere a media hora? He dejado de disparar y se ha muerto. Al final. Venga, pasa tú, anda. Tenía ilusión. Pasar el primero, pues que pase. ¿Qué hace el narco, hijo? Es que yo también soy tonto, tío. ¿Para qué me asomo otra vez? Puto auto, no, putas P90, tío. ¿Solo están jugando con esa mierda, en serio? ¡Lol! ¿Qué ha pasado? Vamos a un lagazo guapo, ¿no? Vale, muérete. No sé, güey, ¿ahora me está dando lagazos? Lo he reventado, tío. 40 nada más. Puf, con una AK eso hubiese sido. Me ha dado mocha, Joder, aparece ahí. Qué suerte la mía, ¿no? Ah, gírate otra vez como antes, tonto. Oh. A estas distancias no tengo nada que hacer, pero bueno. No sé lo que hago así.
Vale, vamos a poner... Ah, ya se ha terminado la partida, tío. Es decir, vamos a matar una ráfaga, pero justo ha salido dos. Vamos a intentar... No, 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 no da tiempo. Bueno, tercera al final, nos ha adelantado 40-24. Esta partida hemos muerto un poco más, pero también hemos matado a 10 más, así que bueno, está bien, ¿no? Así que espero que os haya gustado, lo dicho, dejadme vosotros en los comentarios qué arma, qué tipo de arma queréis que juegue. Sabéis que toda la serie está en una lista de reproducción, así que os la miráis y hemos quedado tercero por 3 puntos, qué pena. Así que bueno, vosotros me decís que no se repitan las armas y nada más, así que adiós y hasta la próxima.